Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker por Radio. Día viernes 25 de abril, aquí estamos como siempre para acompañarlos en el último día de la semana, ya comienza el fin de semana. Como siempre digo, seguramente algún que otro vinito descorchado, alguna que otra picadita encima de la mesa. Nosotros los vamos a estar acompañando obviamente durante una hora, más luego podrán comenzar el fin de semana, pero antes hay que esperar a que termine Poker por Radio, porque en el día de hoy tenemos muchas noticias. Tenemos también la visita del profe Litvak, como siempre, que nos va a estar acompañando en el Pasando Revistas. Y en el día de hoy vamos a tener la columna de Dana Gibbs, vamos a estar repitiendo una, le mandamos un gran abrazo, que está pasando ahí por un momento un poco de turbulencia. Va a salir todo bien, le mandamos un gran abrazo a nuestra columnista, estamos hablando de Dana Gibbs. Pero bueno, como te decía, hay mucha información para el día de la fecha, sobre todo es la publicación de las nuevas de la nueva temporada del European Poker Tour. Tenemos las nuevas fechas, todavía faltan algunas, pero bueno, vamos a estar informándote sobre las nuevas fechas del European Poker Tour. También, bueno, pobre Spandiari, ¿no? Si yo te digo que el mago Spandiari se ha quedado sin dinero, ¿me la crees? No, bueno, yo tampoco. Vamos a las etapas del European Poker Tour. Hay eventos confirmados y 6 fechas también. El arranque de la temporada será en Barcelona y va a coincidir con el evento número 100. Va a haber novedades como el evento Seniors o los Championship Event. Todavía no ha comenzado la última etapa de la temporada 10 del European Poker Tour y ya conocemos las fechas de algunas de las paradas claves de la próxima temporada. Una vez más, el arranque, como siempre, se va a estar realizando en Barcelona, coincidiendo con el evento número 100 del circuito. Cuando algo funciona, realmente hay que retocarlo lo menos posible y la ciudad de Gaudí es toda una garantía de éxito. Año tras año mejora sus cifras, que son un auténtico récord. El European Poker Tour atrajo el año pasado a 1.234 jugadores, así que es normal que siga teniendo una situación de privilegio en el calendario. Si comenzar por Barcelona es lógico y habitual, no lo es menos terminarlo en Monte Carlo con la celebración de la gran final. De momento, estas son las 6 etapas que ya hay confirmadas. En Barcelona va a estar del 16 al 27 de agosto de este año 2014. La parada en Londres será del 8 al 18 de octubre. En Praga será del 7 al 17 de diciembre. El PSA de Bahamas, como siempre nos tiene acostumbrado, del 6 al 14 de enero del año 2015. En Dunfield va a ser el del 28 al 7 de febrero. 28 de enero al 7 de febrero. Y la gran final en Monte Carlo será del 29 de abril al 8 de mayo del año próximo. Entre las novedades del circuito para la nueva temporada se destaca la inclusión en el calendario de un evento senior de 200 euros de buy-in y la reducción del buy-in del evento ladies de 300 euros a 200 euros se va a reducir. También se ha retocado el buy-in de uno de los main event, el de Londres, pasará a costar 4.250 libras, que son unos 5.100 euros para equipararlo con el resto de las etapas. También habrá nuevos eventos como el Championship Event, que va a tener variantes como el Horse, el Stud o el Omaha, además de otros eventos más divertidos como el Deuce Wild o el Crazy Pineapple. La asociación con distintos tours locales hace que nuestros eventos sean más accesibles que nunca y nos enorgullece para proporcionar el ambiente de juego más profesional posible en cualquier lugar del mundo, dijo Edgar Stachley, que es el presidente del European Poker Tour. Así que bueno, estas son 6 solamente que han confirmado. Todavía faltan algunas más por confirmar. Así que bueno,
vamos a ver si nos sorprenden con algo. Así que vos ya tenés pensado jugar alguna fecha del European Poker Tour, bueno, ya tenés el calendario armado, por lo menos con 6 fechas que son inamovibles. Damos vuelta a la página porque, como te decía, ¿no? Que si uno nombra al mago Spandiari, claramente recuerda que es el mayor ganador de un torneo en vivo. Estamos hablando del Big One for One Drop del año 2012, donde ha ganado 18 millones de dólares, nada más y nada menos. Al parecer, el muchacho, como son multimillonarios, no llevan dinero en efectivo, están acostumbrados a que el plastiquito se derrita en los potsnes de todo el mundo. Y bueno, lamentablemente ha estado deambulando el muchacho por el aeropuerto de Las Vegas hasta que vino un fan y le dijo: che, Antonito, ¿necesitas plata? Toma, te presto algunos pesitos para que puedas seguir viaje. Antonio Spandiari no necesita presentación, como decíamos, es el jugador con ganancias en torneos en vivo más importante de la historia, con 26.219.676 dólares ganados. A pesar de ello, el protagonista es protagonista de una historia bastante llamativa relacionada con la falta de dinero. No se sabe por qué, pero hay ricos que tienen la costumbre de no llevar dinero encima. ¿Será porque hay sitios en los que no pagan o porque mantienen... obviamente con los que tengan alrededor, o también, como decíamos, esto de las tarjetas? A menudo el dinero que se tiene en la cuenta bancaria es inversamente proporcional al dinero que se lleva en el bolsillo. Resulta que Spandiari estaba en el aeropuerto McCarran de Las Vegas, hambriento y sin un peso para poder comprar comida. Como es famoso, la solución fue fácil. Se dio un paseo ahí por el aeropuerto hasta que alguien lo reconoció y él directamente le pidió dinero. Al muchacho que le pidió dinero no podía creerlo. Le prestó 30 dólares nada más. Ahora Spandiari está en deuda con él y le aseguró que le devolverá el favor con creces. Ya podría darle una participación del próximo Big One for One Drop, dice acá la producción, pero me parece que es mucho, ¿no? 30 dólares contra un millón de dólares, me parece que es un poco. Pero sí pasa... Bueno, no hay pan duro, pero le puede pasar, qué sé yo. Me imagino algunos dólares en la cuenta de PokerStars o esas cosas, que me parece que está bueno, ¿no? Tener un reconocimiento, por lo menos, de Spandiari en 26.219.000 dólares en la cuenta. Vamos a ir a una pausa, amigos. Ya volvemos con más Poker Sport Radio. Próximo bloque, lo tenemos al profe Litvak aquí con nosotros.